Hola fabulosos, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título del video de hoy, yo les traigo un haul. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Señores, esta no es ni la primera, ni la segunda, sino la tercera vez que yo grabo este video. Así que yo espero que la tercera sea la vencida. Todos los productos que les voy a mostrar, ustedes saben, estamos en diciembre, estamos a mediados, por ahí viene mi cumpleaños, también hay cosas de el Black Friday, en fin, que si no se los muestro ahora, no se los mostraré nunca, porque es que hay unos que ya le he ido metiendo la mano, pero realmente no quería usarlos sin mostrarse la primera, porque como que me parece feo, pero hay unos que bueno, no me he podido resistir y le he puesto mano. Pero bueno, nada, vamos a empezar. Voy a empezar mostrándoles este tónico facial. Este es de Pixi, mírenlo allí, este es el rosadito. Yo estoy utilizando para las noches el que es como color naranja, ese tiene ácido láctico, entonces diga ácido láctico, creo. Bueno, no me acuerdo, pero ese yo lo uso específicamente para las noches. Entonces yo no tenía para el día, entonces bueno, quise probar este, pero también lo compré pequeño para ver si me gusta o si no me gusta. Entonces bueno, el primer producto que les muestro es este. Este es el Rose Tonic, así que vamos a ver qué tal me va con este. Si alguno lo ha probado, déjenme en los comentarios cómo le ha ido, si le gustó, si no le gustó, etc. El siguiente producto que les voy a mostrar es de la línea Etude House. Esto es una crema hidratante con colágeno y miren allí, esta es la Deep Cream. Esta es una crema que es bastante hidratante. Yo estaba buscando por internet una crema que fuera muy muy hidratante. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo estoy usando dos, pero mi rostro o mi piel es igual que mi cabello, se cansa rápido. Entonces yo tengo estas dos y las estoy usando, ¿verdad? Porque no las voy a dejar ahí, sino que las quiero gastar. Pero llega un punto en que yo me doy cuenta que ya esas cremas mi piel no las recibe de igual forma. Entonces dije, bueno, tengo que buscar una tercera crema para ir rotándolas, porque yo lo que hago es eso, rotarlas. Entonces, por eso busqué esta, busqué los reviews de internet y la verdad es que es una crema que tiene muy buenos reviews, todo el mundo la recomienda. Esta es específica para pieles secas. En la cajita de información les voy a dejar el indirecto a Amazon, porque fue por Amazon que la pedí, para que lo compren si quieren. Les voy a enseñar, miren cómo es bastante, o sea, se ve bastante densa. Trae una espátula, ¿verdad? Para que uno no meta el dedo en el producto, sino que con la espátula agarre su producto. Y vamos a ver, yo la veo densa, pero bueno, sí, se ve un poco, bueno, ok, ya no les enseñé, se ve un poco densa, pero no es como, por ejemplo, como la de Mercadona, que esa sí es bastante densa. Y huele bastante bien. Bueno, eso por ese lado. Y cuando pedí esa, siempre la verdad es que la gente de Etude House te manda alguna muestrica. A mí me mandaron esta, que es de la marca Laneige, creo que se dice así. Esta es una crema hidratante, digamos que a base de agua. Esta crema también tiene muy muy buenos reviews. Pero bueno, quise probar esa primera, entonces me mandaron esta muestra y me mandaron estas dos muestras que son de Etude House. En primer lugar tengo esto, que es un tónico facial, que la verdad es que está bien para uno llevárselo de viaje, por ejemplo, un fin de semana. Este tamañito está bastante bien, y esta es una emulsión también. Ambos son de Etude House. La verdad es que las muestras están bastante bien. Bueno, el siguiente producto que les voy a mostrar, que está al revés, es esta cajita que usted ve aquí. Esta se llama la Sugar Trip. Esta es de NYX. Yo andaba buscando el Glitter Glue, yo estaba buscando realmente el de Too Faced, pero me recomendaron el de NYX. Cuando voy, el de NYX no estaba. Y bueno, como me escucharon hablando de eso, a la final he recibido este regalito, y es esta caja que viene obviamente con el Glitter Glue y también viene con todos estos glitters. Señores, miren, son 10 glitters que hay aquí, y aquí hay de todo. Aquí hay verde, aquí hay azul, aquí hay morado, aquí hay dorado, aquí hay uno tirando como a verde, y este, miren esto, todo psicodélico, todo fabuloso. O sea, es que me encanta. Es, ven todos los reflejitos que tiene, me encanta ese color. Pero bueno, nada, a la final salí premiada y tengo todos estos colores en glitter que no los estaba buscando, pero bueno, a quien le cae mal un regalito. Así que nada, eso por este lado. Bueno, lo siguiente que les muestro aquí, señores, son estas sombras. Estas son las Melted Crown. Yo les dije, creo que fue en el último haul, que estaba atrás de estas sombritas. Yo tengo, bueno, en ese entonces tenía la número 05 y tenía la número 06, que son unas sombras que pigmentan fabulosos, pero ya andaba atrás de las otras cuatro que faltaban. Entonces,
les estaba echando el ojo, las encontré y aquí están. Entonces, les presento la número uno, señores. Mírenla allí, miren qué color más bonito. Vamos a hacerle swatch. Señores, esto es como mantequilla. Es que es como mantequilla fría. Miren qué color tan bonito. Vamos a hacerle el swatch. Y miren, bueno, yo creo que lo puedo extender un poco más. Señores, miren ese swatch. Miren qué linda. Aquí tenemos la número 2, que ya vino un poco maltratada por la vida, pero bueno, igualito la vamos. Bueno, ya, yo creo que el video que sale esta noche, yo hice un look con esta sombra y queda fabulosa. Miren eso, por favor. Vamos a hacernos el swatch. Miren allí. La número 3, que de todas es como la sombra que yo siento más débil, pero de todas formas vamos a hacer, es la que siento más débil y es la que siento como más cremosa, que a veces siento como que se me va a quedar en el dedo de lo cremosa que es. Miren allí. Y vamos a hacerle el swatch. Mira, como les digo, es la sombra que siento como más débil el swatch, pero no está nada mal. Aquí tenemos la número 4, que esta es como un plata, señores. Miren qué bonita es. Miren el swatch, por favor. Tenemos la número 5, que ya yo se las presenté, pero bueno, se las quiero mostrar porque esta es como un plata, pero tiene como un toque de verde, a diferencia de la otra. Entonces, vamos a ver si haciendo el swatch ustedes logran verlo. Yo lo puedo ver aquí en persona, pero no sé si ustedes lo ven. Esta es la más plata y esta es como más verde, si se dan cuenta. Y por supuesto, la número 6, que también todos conocen, miren ese color, qué fabuloso es. Y miren allí las 6 tonalidades, señores. A la gente de Essence, esta es la fórmula, esta. Esta es la fórmula, y haga más colores, que esta fórmula está fabulosa. Hagan más colores de estas sombras porque están fabulosas. Hace unos días yo hice estuve asistiendo a una masterclass de MAC, y para la gente que no sepa, cuando tú vas a asistir a una de estas clases, obviamente tú pagas tu inscripción, pero al final de la clase tú pasas a lo que es la tienda y entonces el importe que pagaste por recibir esa clase lo puedes gastar en la tienda. O sea, es decir que básicamente la clase es gratis, porque lo que pagas automáticamente te lo devuelven en tiendas. Entonces, bueno, tú, de acuerdo a todos los productos que usaste allí, o si tenías algún otro producto en mente, pues puedes pasar a la tienda a gastarlo. Entonces, por supuesto, eso fue lo que hice yo, y les voy a mostrar cuáles fueron los productos que elegí. Bueno, voy a empezar con este concealer. Este es el último concealer de MAC. Espérense que esto se me quiere caer, déjenme ponerlo aquí. Este es el 24 horas, como pueden ver, bueno, ahí lo dice, pero parece que es tan clarito que no se ve. Este es el 24 horas, este es el Studio Fix. Este concealer, señores, es buenísimo, esto tapa cualquier cosa, pero también hay que saberlo usar. En la clase yo fui la modelo, que de paso les voy a dejar alguna foto por aquí que me tomó mi amiga Patricia para que vean cuando estuvimos dando la clase. Entonces, en la clase el profesor estaba explicando, que de paso voy a enseñarles también esta brocha. Esta es la 268S, déjenme ver, a ver si la pueden ver allí, a ver si pueden ver también, ok, mírenla allí. Esta fue con la que el profesor me aplicó el concealer. Entonces, básicamente lo que decía era, el concealer, déjame ver aquí, el concealer tú te lo aplicas aquí en la ojera con la brocha, y lo que queda de del producto en la brocha, pues usted se lo termina pasando aquí al ras de las pestañas. ¿Por qué? Porque por lo general nos ponemos un viaje de producto ahí, entonces después andamos difuminando. Eso al final termina metiéndose en las líneas de expresión. Eso al final termina metiéndose en la línea de expresión, mi amor, y uno queda como un garabato. Entonces, es eso. Usted aplica la mayor cantidad de aquí
y lo que quede, y el resto que quede, pues se lo pasa en la línea. No es así. Lo que pasa es que yo le estoy haciendo la demostración para que lo vean. De paso, en el día de hoy yo llevo ese concealer, señores, porque este es uno de los productos que usé. Tres goticas, simplemente tres goticas. Tú te lo puedes difuminar con el dedo, con la brocha, con la esponja, con lo que tú quieras. Él no lo difuminó con esta brocha. Bueno, la verdad es que yo pienso que esta brocha también está bien como quizás para difuminar sombras, no lo sé, habrá que probarla. Pero bueno, este es otro de los productos. Les voy a enseñar estos otros dos productos que tengo aquí. En primer lugar es esto, esto es de las cejas. Esto básicamente es para ustedes esas cejas ahí quietas. Esto es cemento, señores. Esto usted se lo pone en la ceja, esa ceja, digo ceja, sí, la ceja, estaba pensando en pestaña. Usted se pone esto en la ceja y eso básicamente se queda ahí tieso. Ellos tienen, obviamente, en las diferentes tonalidades de cejas que hay, ¿verdad? En diferentes tonalidades. Pero yo quise la transparente porque yo estoy bastante contenta con la tonalidad de lápiz que uso en mis cejas. Entonces no quería como ponerme a inventar usar otro producto. Pero sí elegí este porque estas cejas mías tienen vida propia. Entonces yo necesito que ellas se queden ahí como tiesitas. Entonces, bueno, por eso adquirí este producto. El siguiente que les voy a mostrar, este es el False Lashes. Esto, señores, es buenísimo. Esto me lo probaron allí. Bueno, sí, todos estos productos me lo probaron allí. Esto me lo probaron allí, señores. Yo tengo, creo que es esta ceja, esta pestaña, que ya no agarra mucha curva, que digamos, ¿verdad? Ya es un poco rebelde. Entonces, el profesor me aplicó este producto. Esto básicamente es una máscara de pestañas blanca. Esto te da curva a las cejas. Tú te pones esto en tus pestañas y después te pones tu máscara de pestañas. Él me puso una de MAC que no me acuerdo cuál es. Señores, esas pestañas, tengo una confusión entre esas pestañas. Esas pestañas quedaron, mi amor, como dos olas del mar, así, con curva, fabulosa. Señores, es que tú me dejó a mí como, oh my god, este producto yo sí lo necesito en mi vida. Entonces, por eso fue que lo agarré. Esto es fabuloso. Bueno, el siguiente producto, señores, fue esta brocha. Esto es de, esta es el, no sé si esto es de, esta es la 170, obviamente es de MAC. Yo recuerdo que el profesor dijo que esta brocha es perfecta para tú aplicarte diferentes productos. Y la verdad es que sí lo es. Con esta brocha tú te puedes aplicar la base, te puedes difuminar muy bien el concealer. Incluso si te pones lo que es el bronzer en crema, también es bueno para difuminar. Esta brocha es buenísima. Entonces, por eso estoy viendo a casa. Porque es que me gustó, ¿sabes? Me gustó. Bueno, lo último, señores, que se vino a casa fue esta bruma hidratante. Porque el profesor estaba diciendo que esta, o me estaba diciendo que esta bruma es bastante hidratante. Le decía, es que yo tengo la piel seca y tal. Él me dijo, esta bruma te la recomiendo. Puedes ponértela antes, durante y después del maquillaje. Esta bruma es buenísima, así que bueno, nada, mírenla allí. Esta sí no la he empezado a usar porque obviamente, ¿verdad? Como ya les dije, le quería mostrar. Y en la bolsita con los productos nos pusieron, en primer lugar, esta muestra. Esta es de la Strong Cream, que es una crema hidratante que te puedes poner antes de la base. Y también nos pusieron este aceite desmaquillante. O sea, estas dos muestricas, la verdad es que está bastante, bastante bien. Bueno, el siguiente producto que les voy a enseñar, señores, es un producto deseado. Yo estaba loca, pero hace mucho, por este iluminador que está aquí. Ok, me puedo reflejar. Bueno, ok. Este iluminador es de Natasha Denona. Se llama Super Glow. Señores, es verdad que tiene un Super Glow. Miren eso. Bueno, como ya me lo he puesto dos veces, no hace nada que me lo ponga una tercera. Mírenlo allí. Bueno, les he dicho, esta es la tonalidad 01, Fair. Señores, miren qué bonito es. Vamos a volvernos a aplicar, ¿verdad? Porque total, me lo he puesto dos veces, me lo pongo una tercera vez, no pasa nada. Ustedes están viendo, ¿verdad? El glow que ya yo tengo. Miren eso. Miren qué bonito queda. O sea, a mí me encanta este iluminador. Es que me, bueno, señores, es que lo bueno es bueno. Y Natasha Denona, es verdad que los productos son fabulosos. Y bueno, no, yo no esperaba menos de este iluminador. Me encanta. Como ya les dije, es la tonalidad 01. Los siguientes productos que les voy a mostrar son estos dos, pero ustedes comprenderán que como ya está la tercera vez que yo grabo este video, la caja hace mucho que está fuera de circulación. Y bueno, les cuento que Glam Glow hizo una colaboración con Becca y sacaron estos dos productos en conjunto. Glam Glow sacó esta máscara, esto es una máscara hidratante. Miren allí el packaging que me parece hermosísimo. Miren qué bonito ese packaging. Y al abrirla, déjenme volverla a abrir.
Al abrirla se ve así, miren, fucsia, me encanta. Y esto huele como a chicle. A mí me parece que estos tamaños de Glam Bloom está bien, porque esto es una marca que es muy cara, es extremadamente cara. Entonces, que vendan estos mini sets está bastante bien. Puedes probar la máscara muchísimas veces, o sea, yo creo que aquí hay más de 5 o 6 puestas, y entonces está bastante bien, ve si te gusta, si no te gusta, y digamos que puedes ir probando todos los de la marca por este tamañito, porque aquí el tamaño grande es muy caro. Bueno, y el iluminador que viene con esta colaboración es este, señores. Miren qué packaging más bonito. Me encanta. Este iluminador es el Rose Gold. Mírenlo allí. Este iluminador, yo sé que está saliendo, por ejemplo, los que venden en Francia tienen como símbolo aquí en relieve a la Torre Eiffel. Los que están vendiendo aquí en España, pero en el tamaño grande, los que están vendiendo aquí en España tienen una mujer vestida de flamenca, si no me equivoco, también en relieve, y así en distintos países tienen como algún símbolo que los represente en relieve en el iluminador. Y la verdad es que está bastante curiosa la, como que digamos que la publicidad. Entonces, bueno, vamos a hacernos un swatch. Mírenla allí, la tonalidad está muy bonita, y para que vean el color. Mírenla allí. La verdad es que tiene un reflejo muy, muy bonito. Es bastante tenue, señores. No es tan, tan potente, pero yo lo veo bastante bien. Bueno, ya estamos finalizando y lo que les voy a presentar son estas dos fabulosidades que ustedes ven aquí. Son estas dos paletas de Hourglass. Yo en octubre, si no me equivoco, vi como todas las novedades que venían para Sephora en diciembre. Entonces vi estas dos paletas y yo dije, bueno, yo creo que es el momento de probar algo de la marca, porque yo no tenía absolutamente nada de la marca. Casualmente me llegó en una Allure, creo que fue una máscara de pestañas de la marca, que todavía no lo he usado, y dije, bueno, yo creo que es buena opción para probarla. ¿Por qué? Porque cada uno de estos productos cuesta bastante caro. Entonces, en una paleta que te vengan 6 productos, que a la final la paleta no te sale tan cara, entonces tú dices, bueno, es una buena forma de tú probar productos. Bueno, aquí en esta paleta, esta es la primera, la rosada, como pueden ver, el problema es que se ensucia bastante. Esta es la volumen 4, se llama así, la volumen 4. Miren qué bonita es, ese rosado está muy bonito. Y aquí vienen 6 productos, estos son 6 productos de los más vendidos de la marca. Entonces, aquí tenemos 2 polvos, aquí tenemos un iluminador, 2 coloretes y un bronzer. Este bronzer, yo estaba loco por este bronzer. Entonces, bueno, es una buena forma de usted usar 6 productos de la marca. También sacaron esta paleta, pero esta paleta ya viene con una formulación nueva y estos productos también son nuevos. Miren allí el packaging, esta es dorada, esta es la Unlocked, sí. Miren allí qué bonita es, y también viene con 2 polvos, el bronzer, el iluminador y 2 coloretes. Como ya les digo, a mí me parece una buena opción. Hay gente que dice, bueno, es que esta es como muy clarita o esta es como muy oscura para mi tipo de piel. Señores, yo le he usado las dos y a mí las dos me parecen fabulosas. Yo no siento que esta sea exclusivamente para pieles más oscuras. De verdad que a mí me ha ido fenomenal con las dos y me gusta muchísimo. También es verdad que Hourglass tiene como lema, es como, te vas a maquillar, pero el maquillaje nunca va a ser como demasiado, como exagerado, ¿sabes? Sino que siempre va a ser como muy sutil, te va a dar el toque, vas a tener obviamente el producto, pero se va a ver siempre bien y siempre elegante. Tú con esto jamás te vas a pasar. Tú te vas a poner ahí, darle el bronce, que te dale, no te vas a poner de que una cosa negra, y no. Siempre se va a ver como en su punto, de verdad. Es que se nota la calidad del producto en la piel. Así que si me preguntan, Inosca, ¿cuál de las dos tú recomiendas? Las dos. Sinceramente, las dos. Aquí tengo 12 productos de la marca que realmente todos me están gustando. Así que yo recomiendo las dos. Y recomiendo que aprovechen y las compren ahora que hay muchísimos descuentos en Sephora, en todos lados hay muchísimos descuentos. Porque estas yo las compré con los descuentos del Black Friday. Y señores, la paleta con 6 productos me salió casi, casi al precio de uno de los productos cuando lo venden por separado. O sea que vale la pena, y vale muchísimo más la pena si usted la encuentra en una oferta. Bueno, y ya para finalizar, señores, les voy a mostrar este producto que para mí, bueno, no voy a decir que es la joya de la corona, porque los últimos 4 productos han sido la joya de la corona, pero este es
Este producto, es que a mí me gusta el producto en sí, pero la presentación es que me parece como super nice, como super fancy, como de otro nivel. Mírenla allí. Esto es el Face Sculpt and Highlight de Charlotte Tilbury. Es decir, el bronzer y el iluminador. Pero ustedes saben que hay que decirlo bonito. Se les mira en el packaging. Entonces, la cajita se abre así, ¿verdad? Por eso esta caja no la he botado, porque... O sea, como que la quiero conservar. Mírenla allí, se abre así y se abre así. Perfecto, entonces aquí usted tiene la serigrafía de Charlotte Tilbury. Abre aquí, aquí le tiene este mensajito. Y bueno, déjenme abrirla con cuidado porque no quiero que se me caiga. Y abre aquí y aquí le dice, bueno, que uno es el highlight y otro es el bronzer. Y cuando usted termina de abrir, sale esta fabulosidad. Mírenla allí, miren qué bonita es. O sea, es que para mí es como... fina, elegante, no necesitas más en tu vida. Mírenlo allí, qué bonita es. Y al abrirla, señores, mírenla allí. Casualmente, y bueno, casual y curiosamente, yo hoy me maquillé con la que es su clon, ¿verdad? Porque yo no tenía nada, o sea, yo no tenía nada, no tenía como ese producto de Charlotte Tilbury, pero sí tenía el clon, que es este W7, el Hollywood. Como ustedes pueden ver, yo ese es el bronzer que llevo y es un bronzer que me gusta, ¿eh? Me gusta muchísimo, muchísimo. O sea, esta paletica realmente yo la recomiendo. Si usted no se puede comprar esta con los ojos cerrados, cómpresela. Aunque yo esta no la he probado, pero esta de W7 a mí me parece que es una buena paleta. Mírenla qué bonita. No la he usado, como ya les dije, porque obviamente se las quería mostrar. Pero me parece fabulosa, me parece elegante y me encanta. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Díganme qué les pareció, si les gustó, si no les gustó. Déjenme en los comentarios si han usado alguno de estos productos, qué les parece. Si quieren que haga un video como probando todos estos productos, yo creo que sería buen video para que ustedes vieran cómo se trabajan cada uno de los productos en el rostro. Así que nada, manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no está suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya video nuevo del canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.